tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ahí en pantalla tenemos el jardín botánico de nuestro país. Yo quiero comenzar con esta imagen del jardín botánico de Santo Domingo porque el jardín botánico aparece en la operación Calamar. Se salvó de Chepa el jardín botánico, porque también iban a pagar las expropiaciones de las tierras del jardín botánico. Eso es increíble. El Jardín Botánico Nacional, doctor Rafael Moscoso, fue diseñado voy a saltar la historia del arquitecto y el ingeniero que lo diseñaron, pero para que sepan que fue iniciada su construcción en el año 1972 y fue inaugurado el 15 de agosto de 1976. La ley 456 del 12 de octubre del 76 le dio personalidad jurídica al Jardín Botánico. Este jardín entonces comienza en 1972, ya antes que eso había se habían iniciado todos los trabajos y toda la ubicación de las tierras y demás para el Jardín Botánico. Una entidad que es una belleza, es una oportunidad para amar la naturaleza. Yo quise comenzar con sus imágenes porque les cuento, y quédense ahí, señor director, con ese bello jardín botánico, que la organización que se dedicó a buscar gente que tuvieran tierras, que en algún momento de su vida, la abuela, la bisabuela, el primo o quien sea, tendría alguna situación con esas tierras, que el Estado le hubiese expropiado, y que no le hubiese pagado. Entonces decían, bueno, el jardín botánico. Señores, ¿cuándo fue que se hizo el jardín botánico? Ah, 1972. Busquen a ver si el Estado pagó su tierra. Ay, no hay un cheque, no hay recibo, no hay constancia. Entonces vamos a pagarla nosotros ahora. Y eso se pagaba de un mes para otro. Se hacía un operativo, si había quizás algún reclamante, un pariente, alguien que decía, bueno, miren, ustedes tienen como los Gatón, por ejemplo, que decían, el Parque Nacional Cotubanamá, ellos dijeron, miren, señores, este Parque Nacional Cotubanamá tiene unos dueños que han reclamado y que han dicho, ah, pero vamos a buscarlo. Se pagaron más de 1.500 millones que cogió la estructura, y a los Gatón le dieron 300 y pico de millones. Entonces, y calcularon, hicieron sus cálculos. Entonces el jardín botánico se salvó de Chepa. ¿Saben por qué se salvó? Porque cuando iban a ver cómo se iba a estructurar, le dijeron que el 40% era para la organización y el 60% solo se iba a pagar el 40%, y se estaba pagando el 50%, es decir, la mitad. Querían más, y entonces no hicieron los negocios, no se hizo el negocio. Eso lo dice el señor Fernando Crisóstomo en su interrogatorio ante el Ministerio Público. El señor Crisóstomo, que no figura como imputado y que es uno de los testigos estrellas del Ministerio Público, porque estuvo en todos los negocios, Fernando Crisóstomo le dijo, señores, el jardín botánico, yo lo voy a buscar y le voy a decir con las palabras exactas. Y dije, bueno, pero mira, eso es una buena forma de nosotros comenzar el día de mañana. Vamos a comenzar el día, o el día de hoy, vamos a comenzar este día, porque eso fue anoche que yo lo pensé. Vamos a comenzar este día con el jardín botánico. Yo les voy a decir, el jardín botánico, ajá, aquí está. Exacto, dice, nosotros no quisimos porque, exacto, aquí está, dice. Por ejemplo, la expropiación del botánico no se dio porque ellos ofrecían solamente un 40%, y eso no camina así. Eso es en torno a la selección de los expedientes que fueran trabajados para ser presentados en el Ministerio de Hacienda para pago de deuda pública y expropiaciones del año 2016 a 2020. Entonces, dice Crisóstomo, mi participación básicamente consistía en verificar que tuviera título, y más que eso, una vez que tuviera el título, que esa persona estuviera en disposición de consentir a entregar el dinero.
Entonces las personas que tenían algo que ver con el botánico, las familias decían solo querían dar el 40%. Oigan eso. Muy buenos días, señores. Muy buenos días. Bellas imágenes, la de nuestro jardín botánico. Malos para las imágenes estamos nosotros. El Jardín Botánico de la República Dominicana. Vamos a mirar esas imágenes un poquito más, señor director, porque le voy a dejar con ellas, saludándoles a todos. Gracias a los que están a esta hora de la mañana. Podemos poner las imágenes del botánico, porque con esas me voy una vez a la pausa, agradeciéndoles a todos ustedes por la atención que nos prestan, a los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están a través de nuestras plataformas y redes sociales. Evidentemente, ellos buscaban a las personas, es decir, hay una propiedad, esa propiedad, vamos a ir, vamos a contactar, dice Crisóstomo, Fernando Crisóstomo, a esas personas, a esos herederos. Ellos tienen que consentir que de 100 pesos que le pongan que vale eso, solo reciben el 50 o incluso menos, porque en realidad en todo fueron menos. Parece que no sé quién tendrá esa tierra, pero según él no se lograron poner de acuerdo que eso no funcionaba así. Pero sí pagaron Cotubanamá. Se pagó tierras del litoral de Santo Domingo, de la parte del malecón. Se pagó tierras en diferentes lugares, se identificaban. Eso es lo que se denomina las expropiaciones. Las responsabilidades están por verse, pero de que las expropiaciones se pagaron, se pagaron. De que hubo dinero que se transó, porque están los montos de pasados por la banca, es decir, el Banco del Estado pagaban los montos y eso está con recibos y todo, y entregaba información y documento. Este señor, Fernando Crisóstomo, entregó muchos documentos a los investigadores. Hoy es un testigo estrella, ellos no están imputándole, no está como sometido, no figura, sí menciona su nombre muchas veces, y un hijo suyo también figura. Así que con esas bellas imágenes de un jardín que se salvó, nos vamos a la pausa y regresamos de nuevo. Sí.